Hombre, es que el mismo Rosso de Luna iba a decir, mete la pata, no mete la pata, sino fantasea, aprovechando los mismos conocimientos. Su erudición, mezcla leyendas. Yo recuerdo que eso es la literatura, fantasear. Hay un punto que creo recordar que es del Tesoro de los Lagos de Sodoma. Sí. Donde de pronto, hablando de Nájera, que le cae un poco tras mano, dice que hay una vaca con seis patas en uno de los... Y no la hay. Yo he estado recorriendo el claustro de la colegiata de Nájera buscando como un desesperado. Y no estaba. A lo mejor se había tomado unos vasos de sidra por allí y vio más patas de las que... Y vio más patas de las que era. Pero, oye, hay que perdonar. Es además un animal que incluí en una de mis obras, El bestiario mágico, incluí esa famosa vaca con tantas patas. Sí, pero claro, citando la referencia, porque me van a tachar como loco, pero es el único lugar donde he visto esa referencia. No, Rosso de Luna, no sé en qué se pudo haber basado, pero desde luego es muy llamativo, él, ¿no? Él lo da como que lo ha visto. Él. Como que lo ha visto. Más y a lo mejor lo una vaca sería un cabazo asturiano con seis patas. No, es en plena Rioja. Pero abundando un poco en lo que decía Antonio, que además me parece muy acertado, todo ese género literario que ha surgido alrededor de esta España mágica, y también un poco señalando esos peligros que también tiene el género literario. Y en concreto, cito un ejemplo que tú has tocado de soslayo, que es el bosque de Broceliande, está dentro del mito artúrico. Y fíjate, Arturo, Lancelot, y sus caballeros, todo el género literario. Sí. Pero es que Arturo, por lo menos como personaje histórico, tal como nos lo reflejan en las películas y en toda la saga artúrica de Chetiren de Troyes y compañía, no era un personaje tal como nos lo pintan. Parece que era un reyezuelo bretón del siglo VI, sí. Bueno, pero bastante carnicero por otra parte. La realidad y la leyenda también. Claro, pero sin embargo, el mito surge y se crea todo un género literario que engrandece al rey Arturo. Pero y, mucho, supuesto, más tarde, mucho más tarde. Estamos hablando ya del siglo XII, siglo XIII. Entonces, ¿qué ocurre? Que desde el siglo VI, que es cuando surge ese personaje histórico, hasta el siglo XIII, se ha ideado alrededor de un personaje más o menos ficticio toda una saga literaria, pero que la ha engrandecido, porque lo de menos es Arturo, sino todos los elementos simbólicos que se están suministrando. La tabla redonda y todos los caballeros. Entonces, si nos fijamos en eso un poco, transponiendo ese mito a España, lo que se me ocurre, a lo mejor sería el mito de la Mesa de Salomón, que es precioso, que apenas se ha estudiado, pero que cada vez nos está revelando más datos. Es decir, de los tesoros que tenía Salomón, que es como más genuino, más nuestro, porque en alguna parte entre Toledo y Jaén se encuentra esa mítica mesa de Salomón. La Peña de Martos. La Peña de Martos, que lejos de, bueno, pues de tener ese atractivo... Se dice que estaba en la Cueva de Hércules de Toledo, claro, y muchos de los objetos de la Cueva de Hércules de Toledo se dice que fueron a parar a Oviedo, a la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo. Precisamente acaba de citar Jesús un hecho histórico que a mí siempre me ha traído por la calle de la amargura, y que no tengo más remedio que citarlo como hecho típico de la forma mágica de ver la historia de España. Como recordaréis, la Peña de Martos es conocida por ser el lugar donde Fernando IV reemplazado hizo arrojar a los hermanos Carvajales, que habían matado a su vez a comendador Benavides, Juan de Benavides. Entonces resulta que en cuanto se echa una mirada sobre todas las crónicas de esa época, y cuidado que existen de esa época crónicas, el tal Benavides no aparece por ninguna parte. Se decía que era un templario. Este Benavides se decía que era un templario. No y luego está, además, no Juan, fíjate lo que te voy a decir ahora. Perdóname, se piensa de que era una maldición divina la muerte de Fernando IV, el emplazado. Porque murió, no dio tiempo a ir a la conquista que tenía que hacer de la plaza de Nazarí, porque estaba indispuesto e incluso no le dio tiempo de ir vivo, de llegar vivo a Jaén. Y cuando en ese trayecto de esa localidad del norte del reino nazarí, tiene que abandonar el sitio y volver a Jaén, cuando pasa nuevamente por la Peña de Martos, le entró un escalofrío que murió. Dicen que de una maldición. Bien, bueno, vale, dicen, está el dicen y lo aceptamos. Pero el hecho es que en las crónicas no está. Ni la mínima referencia al comendador, ni la mínima referencia a los hermanos Carvajales. Entonces, lo único que nos va es el hecho de que aparezcan como condenados y ejecutados dos hermanos, dos supuestos hermanos, que siempre dentro de lo que es la narración mítica son el equivalente de los
como te diría, de los hermanos gemelos, de los dioscuros de toda la tradición. Sí sabemos, en cambio, que Fernando IV hizo una ramblada total de todos los bienes de los templarios y se los repartió entre sus familiares y compañía. Sí, sí, sí. Y entonces se crea la leyenda, creada por parte de un solo cronista, que cuenta esa historia como cierta para justificar el ataque al rey, el ataque directo al rey que se lleva a cabo en ella. Es curioso cómo se va trenzando, estaba yo pensando en esto, la historia lógica con la historia mágica, ¿no? ¿Sí? Y continuamente aparecen en ella nombres que son protagonistas de la otra historia, de la oficial. Y entonces los hermanos Carvajales, todo el mundo, cualquier chico de la escuela, no sé ahora posiblemente ni eso, tiene noticia de los hermanos Carvajales que dijeron al rey que al cabo de 40 días se lo llevaría al señor y lo emplazarían y tal. Lo mismo pasó con el rey de Francia y el papa. Es que es la misma historia de las torres del temple, sí, cuando ya de Molé es abrazado vivo. Pero una cosa... Entonces, tú evocas, Jesús, en tu libro, ese momento, esa visita extraña que hace Felipe II a propósito del trenzamiento de lo mágico con lo lógico a Arias Montano en la Sierra de Alájar, ahí en la peña, el gran humanista, ¿no? Y lo visita de incógnito. Que a mí me recuerda muchísimo la legendaria visita de Alejandro Magno a Diógenes, es un poco lo mismo. O un encuentro secreto que en el año 1305 tuvo Ramón Llull con Jean de Molay en la isla de Chipre. ¿Pero sabes para qué era? Porque él lo que quería era el salvoconducto. Claro. Para que permitirle atravesar... Aclaremos a la gente que Jacques de Molay era el gran maestre de los templarios, asesinado, ejecutado en Francia cuando la persecución. En este caso, de lo que se trataba es que Ramón Llull lo que quería era llegar a la tierra del Preste Juan, que era precisamente el protagonista in pectore de la última, novela mágica. Porque bueno, sabía muy bien. Y el último cátaro, el que se arroja desde las torres de la fortaleza, dice la leyenda que se convierte en paloma y esa paloma emprende el vuelo a las tierras del Preste Juan. Juan, ¿no? También, que es donde fue a parar el grial, llevado por el hijo de... Ya que sale el grial, en la red hidrográfica de la España mágica hay una serie de cursos caudales, ¿no? Sus columnas vertebrales, por así decir. Uno sería el Camino de Santiago, sin duda. Otro sería el Temple, que tiene mucho que ver con el Camino de Santiago también. De Huesca. Otro sería la tauromaquia, por ejemplo, que no hemos mencionado hasta ahora, y otro sería el grial. Es decir, ¿fue o no fue España, como tantas veces se ha dicho? Ahí verdaderamente hay mucha insistencia de los eruditos. ¿Fue la tierra del Montsalvat? Está todo lleno. Y además, verano he escrito una serie de trabajos sobre los griales españoles. Hay un grial vasco, hay un grial castellano, hay un grial gallego, hay un grial catalán, hay un grial levantino, hay un grial almeriense. En una serie El grial de Valencia está relacionado con el de San Juan de la Peña. Por supuesto, es el mismo. Es la misma corriente del conde de Barcelona y luego se traslada y ahora reposa y descansa en la catedral de Valencia. Pero es muy curioso de que hay una gran cantidad de leyenda, de historia en el resto del mundo europeo. Bueno, incluso, pero que nosotros somos más ricos, por lo que tú has dicho, Fernando, porque aquí se confluye la cultura céltica, la cultura del norte, con la cultura que viene del Mare Nostrum. Y entonces, claro, España es un embrión de saber oculto, que nosotros estamos de alguna manera colaborando un poco. Incluso Eschenbach, el doctor Parsifal, está citando a Amfortas, que era el mismo nombre que tenía Alfonso el Batallador. Sí. En los escritos que firmaba. Que deja Alfonso el Batallador, deja heredero de sus reinos a la Orden del Temple. A la Orden del Temple, a otras órdenes. Y los nobles se niegan a acatar este testamento. ¿Qué habría pasado? Ya sé que los historiadores oficiales no les gusta nada esto, no hacer les gusta la historia con nada. ¿No? ¿Qué habría pasado si Sertorio, si se hubiera respetado el testamento de Alfonso el Batallador? Porque ahí de repente tendríamos el ejemplo, seguramente único en el mundo, de una orden iniciática, de un grupo iniciático esotérico que se hace con el poder político, con el poder económico, con el poder real. De un reino que era el segundo reino de la península. Hay otro dato también muy curioso, de que Fernando III Santo, después de conquistar Sevilla, él prefiere, cuando llega su día de la muerte, que sea amortajado con un sudario nazarí. Entonces son respeto a culturas que estamos siempre moviéndonos en la misma dirección. Reyes que han combatido a favor de una creencia y luego, en los momentos últimos, en la agonía de su vida, hacen un cambio en su vida. Por ejemplo, también es muy interesante. Es un cambio que a lo mejor es una toma de conciencia. Luis IX de Francia
el gran rey católico para los franceses, se casó en Túnez con una tunecina y se cambió de religión. Y eso a los franceses, cuando se lo dice, es como si le diera una patada en la barriga. Pero es que, mira, los historiadores, digamos, racionalistas, toman estas cosas tal como les viene, pero tal como les conviene también. Sí, sí. Hay un historiador español bastante conocido, que es Epalza,